Vamos a ser reinas en cuatro reinos sobre el mar. La tierra del fuego. Algún día yo voy a cruzar el mar. Bueno, estamos acá en la zona con Carolina Pizarro, es una actriz chilena, eh, trabajó ocho años en el Odin, es directora. ¿Qué tal, eh, Carolina? ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. <laughs> bueno, este, sí, se te ve, se te ve que estás muy contenta y porque estás haciendo un viaje en donde estás impartiendo clases, estás dirigiendo. ¿Me podés contar un poquito desde ahí y después vamos hacia atrás y, y me vas a contar toda tu historia? Ok, perfecto. Ahora mismo estoy en Estambul. Estoy trabajando con una actriz, Dila Okus, y estamos montando eh, la más fuerte de Stringberg. Estamos combinando un poco el estilo realista de un texto con los principios de antropología teatral. Entonces, estamos haciendo ahí un, una investigación entretenida. También voy a dar un workshop que empieza el, el mañana, viernes. Y el lunes hago clases en una universidad. Entonces estoy un poco entre un viaje eh, impartiendo clases y creativo también. Estuve antes en Rumanía, en Yashi, en una universidad con un proyecto Erasmus. Entonces estuve una semana dando clases en la universidad a los cursos de primero y segundo año de dirección, actuación y de trabajo con marionetas en la universidad. ¿Mm? En eso ando. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, también veía... En esto, y, y lo acabas de decir, que vas a dirigir también en el proyecto, es, es también un poco ir dirigiendo. Contame cómo sería por el poco tiempo, digo, ¿cómo, cómo haces? Eh, con Dila empezamos el proyecto el año pasado, entonces nos encontramos Ajá. por periodos eh, y vamos ensayando y creando el espectáculo cuando nos vamos encontrando. Entonces ahora ah, estamos ensayando y ya tenemos el plan del siguiente encuentro. Como que vamos eh, parcelando, por así decirlo, ¿no? Pues parcelando. Sí. ¿Y cuál es la idea del el trabajo? ¿Cuál sería la obra que están preparando? La idea, la idea es explorar en un texto realista y ver cómo se puede utilizar la antropología teatral eh, dentro de esto, porque normalmente cuando trabajé en el Odiente Teatral como actriz y en las obras de Eugenio Barba no, no partimos desde el texto dramático. Se trabaja a partir de una idea, a partir de personajes, poemas, se va ensamblando la dramaturgia. No es que partimos desde un escritor que ha escrito una obra específicamente. Entonces ahora estoy haciendo este experimento con Dila para ver cómo logramos trabajar desde el cuerpo, desde las acciones físicas para llegar a una actuación realista. En eso estamos. está. Muy bien. Está muy bien. Bueno, muy ahora bien. sí, vamos, contame un poquito cómo comenzaste en el teatro, cómo comenzaste en Chile, este, y después, bueno, todo tu itinerario hasta llegar al ODI. Bueno, vamos a resumir un poco porque si no va a ser muy largo. Pero primero yo estudié contabilidad. Empecé en, en el área de oficinas pero no era lo que me gustaba, pero era lo que mis papás, mamá, papá han decidido que era lo mejor para mí en ese momento. Entonces, una amiga eh, me hizo como un test, viendo que yo estaba muy deprimida trabajando en ese periodo y fue como, no, Carolina, lo tuyo es el arte. Entonces me inscribí en una escuela Facetas a estudiar de noche y estudié tres años actuación y pedagogía teatral, trabajando de día en contabilidad y por la noche como actriz. En ese periodo hubo una profesora que se llama Andrea Ubal y nos presentó el Odin Teatret. Leímos libros, vimos videos y todo, y ahí yo quedé un poco fascinada con, con esta idea de que Eugenio Barba eh, invitó a los que habían sido rechazados de la universidad para crear el odin Teatret, y donde no era tan importante el talento, sino que lo que más importaba era el trabajo. Entonces ahí empecé a cuestionarme un poco de, de que si me quería dedicar al teatro tenía que ser 100%. Pero en Chile está muy fuerte el, la creencia de que si tú no tienes un título universitario, no, no eres nada en el fondo. Entonces lo que hice fue entrar a la Universidad de Chile a estudiar licenciatura en artes con mención en actuación. Estudié ahí cuatro años y tuve un entrenamiento muy variado entre práctica y teoría. Eh, estaba en tercer año de la universidad, era el 2006. Y supe que Eugenio Barba y Julia Barley iban a El Baldío, eh, en Argentina, en Buenos Aires, a hacer un encuentro. Entonces viajé allí con dos compañeros de universidad y me encontré con Julia y con Eugenio, vi las demostraciones de trabajo y ahí fue como, esto es lo que quiero hacer, ese tipo de teatro me, me interesa. Eh, la forma que ellos ven y entienden la vida de un artista es lo que me da sentido a mí como artesano de ir creando y sobre todo de tener una estructura como partitura física que te puedan sostener cuando estás interpretando personajes entonces me acerqué a julia y a eugenio eh, preguntando cómo podía ser para aprender con ellos y la respuesta fue como termina tus clases tu universidad crea tu grupo eh, en el fondo esa fue la respuesta entonces regresé a Chile y creé Triskel Artes Escénicas y mezclamos distintas disciplinas artísticas con gente de música, teatro, danza, arquitectura, eh, filosofía, literatura, fotografía. Y descubrí que me gusta mucho esa variedad, ¿no? Como juntar distintas disciplinas artísticas en algo. Y ahí tuve el rol de directora y de productora. Trabajé tres años en esa compañía. Y en el 2008 viajé a Lima porque el Odin Teatre tenía un encuentro en el Teatro Yuyashkani. Entonces ahí pude ver espectáculos de grupo, tomé clases con otros miembros del Odin y le volví a preguntar a Julia y a Eugenio otra vez qué podía hacer para poder aprender con ellos. Y la respuesta de Eugenio fue que la única manera era eh, que un actor o actriz del Odin me adoptara, fuera mi maestra maestro y se hiciera cargo de mi proceso. Entonces le pregunté a Julia porque era con quien yo ya había conocido en el 2006 habíamos mantenido eh, emails e intercambio por a distancia ¿no? por internet y ella me había estado ya empezando a guiar en mis procesos artísticos. Entonces me hizo mucho sentido el trabajo que ella hace, además de eh, la experiencia vocal que ella tiene, el trabajo con mujeres a través del Magdalena Project, también es directora, escribe, entonces significó como una gran inspiración para mí. Así que le pregunté a ella y ella me dijo que sí, que siempre y cuando tuviera un proyecto claro, podía ir con ella a aprender a Lodin Teatret. Y de ahí me demoré como tres años en lograr toda la economía y que los astros se alinearan y que todo sucediera. Y en el 2010 fui a Lodin Teatret por primera vez por tres meses. Y en esos tres meses estuve investigando lo que se convirtió también en mi tesis de la universidad y que es el... Viaje de la dramaturgia de la actriz hacia la dramaturgia del espectáculo. Y era una investigación teórico-práctica donde yo quería aprender a trabajar sola. ¿Cuál es el valor de la autonomía? ¿Cómo se crean materiales escénicos desde una independencia y que luego puedas trabajar con un director o con otros actores o actrices? Y en ese proceso eh, yo estaba, eh, estaba bajo la tutela de Julia. Pero ella me pidió tener, por ejemplo, mi entrenamiento con Augusto Molú y él me, tra me traspasó todo el tema de la danza, de las danzas orichas y de la importancia de, el, la, de la importancia entre la danza y la actuación en un diálogo, ser como una actriz que danza, cómo entender la diferencia entre acción y movimiento y sobre todo que él tenía la espiritualidad con los rituales de los orichas. Con Els Marie trabajé la composición y con Jan la música, hablar y cantar, por ejemplo. Eh, eh, y con Roberta Carreri, esa, en esa oportunidad, ella tenía un encuentro con sus alumnos y pude ser parte también de ese proceso de creación. Entonces Roberta también se volvió como otro eje muy importante para mí en el Odín Teatre. Digamos y que fuiste una, de... una beneficiada, sí. digamos, porque tuviste a, a varios maestros, no te adoptó a... solamente uno, me parece, ¿no? Sí. pude recibir eh, de cada uno de ellos y de ellas eh, un, una experiencia, eh, bajo la tradición del traspaso de experiencia que caracteriza al oyente Y esa es una particularidad, porque normalmente la gente que va está a cargo solo de una persona, ¿no? pero yo tuve el, el regalo, el privilegio de aprender de cada uno de ellos. Y en ese periodo eh, preparé Tierra de Fuego, que es un unipersonal dirigido por Julia Barley, que lo estrenamos en el 2011, creo, si me acuerdo bien, y aún está en cartelera. Luego, con Roberta Carreri, creamos Nido Vacío, y que eso para mí era cómo aprender a aplicar este método con otra actriz en escena, no sola. Entonces, en esa oportunidad trabajamos bajo la pregunta de ser o no ser madre con Roberta y con Julia Baroto, una actriz italiana. Y estrenamos también ese trabajo. Y luego Julia Barley me dirigió en una demostración de trabajo donde hablo de toda este, esta travesía de aprender con maestros, de ir al origen y también de la relación con India. Porque eh, cuando estando en el Odín, Julia me hace la pregunta, ¿no? De Carolina, ¿cuál es tu entrenamiento personal? Y en ese momento yo nunca había pensado en eso, y en la universidad tuve clases de Kalaripayattu, que es un arte marcial del sur de India, entonces vino ahí, en ese momento a mi mente, como ok, voy a ir a India, y aprendí eh, el Kalaripayattu en su contexto, no con los rituales que esto tiene, eh, la relación directa con un maestro, y que no se trata solo de una técnica, hay algo más que se traspasa en esta relación entre un maestro discípulo, que es algo que normalmente uno no encuentra. Yo, esto no lo encontré en la universidad porque estaba eh, en un curso ¿no? con 17 personas más y la, las tareas son siempre grupales y las relaciones con los profesores no son eh, como una relación de maestro-discípulo más de estilo oriental, que es lo que encontré en India y en el Odín Teatre. Luego empecé a viajar. Eh, porque me encanta viajar, es algo que me apasiona, me llena mi corazoncito, me encanta conocer diferentes culturas, estar con gente. Y mmm, viajaba mostrando mi espectáculo, haciendo workshops y en 2015 recibí la invitación de Eugenio Barba a ser parte del grupo de Odin Theatre y entrar en reemplazo de Sofía Monsalve, que es una actriz colombiana que estuvo en el grupo por varios años y ella decidió regresar a Colombia entonces me han invitado a mí a tomar su lugar en distintos espectáculos del Odin y además a ser parte del nuevo espectáculo que fue en esa época que se llama el árbol así que fue esa pregunta clave porque en el fondo eugenio me dice tienes que venirte a vivir a dinamarca aprender un idioma o sea trasladar tu vida acá y ya no puedes andar viajando por aquí por allá porque dependerías ahora de eh, el programa que tenga el grupo Así que ahí fue un gran cambio en mi vida y me moví a vivir a Dinamarca en el 2015. Y ahí empezó otra travesía que fue eh, hacer. Tuve un estreno tras otro, tuve un mes para preparar cuatro espectáculos, aprender a andar en zancos, aprender a tocar ukelele, aprender a cantar en danés. Mm -hmm. claro, fue una odisea. Y claro, ahí tuve a otros actores de Lodin Teatre trabajando conmigo, ahí con Iven, trabajamos mucho en el tema de la voz, porque Eugenio te exige mucha potencia vocal. Entonces con ella empezamos a desarrollar ese trabajo, eh, Donald me enseñó a andar en zancos, que yo nunca lo había experimentado eh, y fue un desafío grande porque yo tenía mucho miedo de caerme y de dañar el cuerpo no era como una obsesión de no me puedo caer no me puedo dañar y con él eh, logré aprender a caminar en zancos como aprender a caminar de nuevo y claro julia siempre acompañándome en todo este proceso y pude estar a la altura de la petición que me han hecho gracias a que tuve todo este entrenamiento previo toda esta eh, experiencia anterior con elsmarie con julia con roberta con augusto y ahí también eugenio pasa a ser mi maestro como tal, ¿no? aprendiendo de él y creando materiales, y también descubriendo que no es solo ser actriz, sino que hay que aprender a traspasar experiencia, a continuar dando clases, pero entender de qué manera, cuál es mi, mi, mi visión, cuál es mi autonomía dentro de todo esto, a desarrollar proyectos personales, a ver cuál es mi rol como artista en el mundo. Entonces empecé a crear también proyectos sociales que tienen que ver con inmigrantes, especialmente con la infancia. En Dinamarca trabajé y sigo trabajando hoy con refugiados, eh, haciendo encuentros interculturales, intercomunitarios, eh, el rol de la mujer en el arte, cuál es, cuál es la, visión, la, la visión en este mundo que muchas veces es muy machista. No sé, aparecen muchas capas. Muchas capas, mucha resistencia a muchas cosas también, ¿no? Eugenio siempre dice: hay que luchar por algo. Y en mi caso también me gusta mezclarlo con la ternura, con la sonrisa, con, con la espiritualidad también, que es lo que he recibido de mis maestros de India, también con mi maestro Bawa de Bali, que siempre están conectados desde otro lugar también en su hacer.